cada uno de ustedes. Muy, pero muy buenas tardes. En la Casa Cultural del Palmar, abajo de La Pintada, fiesta de Juan Quirós y los compadres, a esta hora presenta electrizante tarde y noche de cantadera con grandes trovadores. Del verso, la rima y la poesía cantada, vienen a cantarle al monte, al río, al campesino, al obrero de mi patria panameña. Y aquí para presentarse uno de ellos, hablamos del trovador herrerano. Queda con ustedes Atanasio Ojo. ¡Hueva! ¡Ay, rojito! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¿Habrá un serrucho para mochar esta vaina? Con ustedes, muy, pero muy buenas tardes. En la Casa Cultural del Palmar, abajo de La Pintada, fiesta de Juan Quirós y los compadres, a esta hora presenta electrizante tarde y noche de cantadera con grandes trovadores. Del verso, la rima y la poesía cantada, vienen a cantarle al monte, al río, al campesino, al obrero de mi patria panameña. Y aquí para presentarse uno de ellos, hablamos del trovador herrerano. Queda con ustedes Atanasio Ojo. ¡Hueva! ¡Ay, rojito! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¿Habrá un serrucho para mochar esta vaina? ¡Uy! ¡Muchachita linda! ¡Oiga! ¡Ay, hombre, yo! ¡Ay, morena! Vine a cantar este día acá por Palmar abajo, a cumplir con mi trabajo, con mi saloma y poesía. Reciban de parte mía mi saludo y mi rutina, y si mi Dios me ilumina, les va a cantar muy contento el hijo del sentimiento del distrito de las minas. El hijo del sentimiento del distrito de las minas se presenta en esta bella ocasión y ahora queda con usted de otro de los grandes. Hablamos de... Bueno, esto me agarró por sobre... ¿Qué queda con ustedes? El guerrillero del verso, Francisco Martínez. ¡Pedarra! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay! Ajá, ajá. Hey, Lili Samaniego sí sabe de eso, mire. Ay, ya, ya, ya. Vente conmigo, morena. Vente conmigo, morena. Vente conmigo, morena. El barguán de la bahía, igualmente que Atanasio, que viene abriendo un espacio junto a Chan García. Hoy les haré compañía sin pasar mayor esfuerzo, y a la luz del universo, si estamos donde se puede, de nuevo está con ustedes él y el del verso. De nuevo está con ustedes el guerrillero del verso. Vaya, compadre, qué estilo, qué manera. Excelente la presentación del guerrillero del verso, Francisco Martínez. Y ahora se presenta otro de los grandes. Quedan ustedes el carismático de Calobre, Sebastián Chan García.
¡Llama a guitarra! ¡Ay! ¡Vaya que está mejor! Como lo manda la ley, poco a poco el astro rey oculta su cabellera. Saludarlos yo quisiera con el canto, la poesía y a través la rabia. Y aprovecho este torrente a saludar a la gente que nos hace compañía. Los grandes artistas de la décima panameña a través de la que se oye y se ve en vivo. Desde Palmar Abajo de La Pintada. La Pioná Típica. Filmaciones PQ 25. Y ahora le corresponde a su debida presentación el Baywatcha Rafael Lili Samaniego por La Pioná Típica. ¡Ay, agua! ¡Comanda el tamborito! Guitarrita linda, yo me voy con ella. Y yo, ¿cómo están mis compañeros? ¡Qué lindo es el pueblecito! También habían tamborito con cariño y con esmero. Vamos a andarles ligero, eso sí, con la poesía, el verso, la valentía. Aquí se acabó el relajo, ya llegó a Palmas Abajo el guardián de la bahía. Claro que sí, el guardián de la bahía, Rafael Lili Samaniego en vivo. Y a todo color, a través de la que se oye y se ve, La Pioná Típica, desde Palmar Abajo, de La Pintada, provincia de Coclé. PQ 25, Lili Samaniego oficial. Y nos acompaña Ramón Moncho Cedeño, Carlos Ortega, en el departamento de cuerdas. Bueno, como entonces, damas y caballeros, la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Por acá, a los promotores de evento, le pedimos disculpas. ¡Sano! Y ese torrente de Mesano arranca la cantadera en la Casa Cultural del Palmar Abajo de La Pintada. Y en esta precisa ocasión queda con ustedes y se hace responsable del primer torrente de la tarde de hoy. El hijo de las minas. Este es el trovador herrerano, Atanasio Ojo. ¡Aba! ¡Ay, patrocinado! ¡Aba! ¡Así! ¡Aba! ¡Hueva! A ver, Pito Quiroz, Johnny Rodríguez, pasen adelante y siéntese. ¡Hueva!
necesito yo. Cuando el astro rey dispone a esconderse en la covacha. Pero cuando deshilacha su cabellera en la artilla y va subiendo la hebilla incandescente del sol, cambia el traje de charol por su túnica amarilla. Thank you.
su lontananza. Parece fugarse el día, bien de aquel amar bravía, da un reflejo de esperanza. Renacen las añoranzas, con placentera sonrisa, el mismo ambiente precisa, que lo que digo, señores, entre fugaces albores, retosa y canta la brisa. ¡Uva! ¡Qué bien, qué bien! ¡Muchachos nuevos! ¡A ver! Pobrecita ella, pobrecito yo, y que no tengo quien me quiera. Cuando la noche se lleva las luces del horizonte, en el silencio del monte estrena su cara nueva. El astro rey se eleva por atrás de la montaña, rompiendo las telarañas, alumbra las nubes grises para mirar los países colgado de sus pestañas. ¡Enhorra!
quedar bailando, me voy a quedar bailando por culpa de esa morena. Thank you.
Voy a visitar la tierra donde vive mi ilusión. Voy al encuentro con ella sin saber mi situación. Poco a poco se injertan las luciérnagas al monte. Busca la luna su ponte cuando los sapos despiertan. ¡Samariego! ¡Viene la noche! Eso no se vale. Pelícanos en el cielo.
Atanasio Ojo, Francisco Martínez. Impacto Herrerano. Mirando a los artistas en el departamento de cuerda. Entonces vamos a dar un aplauso. Un aplauso a los artistas. Llegó el mobiliario. Llegó. ¿Dónde está Juan Quirós? ¿Dónde está Juan Carlos? Llegó el parte del mobiliario, si no me equivoco. Parte del mobiliario ahí. Llegó, así que. ¿Qué está pasando con la gente, hombre? La cantadera empezó hace rato y la gente con la botella de golpar en el piso. Bueno, el estilo viejo, Lili. Y yo creo que ahí está el mobiliario como si esto fuera un cumpleaños de. No va a alcanzar. Estoy viendo los venas que pasan por aquí. Vayan ahí cortando unos laureles de esos para que hagamos unos banquillos a lo largo así. Venga, Lili, usted la cantaba. De la autoría de Chando Quintero, de la tierra de PC. Interrumpa la transmisión. Usted la cantaba entonces, señor Atanasio Ojo. Yo estaba contestando el tema de Lili Samaniego. Bueno, porque le preguntaron primero a Lili. Dame una décima de Jesús Crepo. Bueno, igual que entonces, Sebastián Chan García, usted no cantaba. Iba ahí, siguiendo la secuencia, Francisco Martínez, usted no cantaba. Gracias, Agustín. De Luis Ortega González, de allá de El Copé de Olá. Si está en sintonía, Luis, el saludo, hermano. Oye, entonces, usted, yo sé que también era trovador, lo dejo más uniformado ahí. Oye, llegó su patrón, Enrique Tenorio Chifeo.com. Ey, ahora sí. Ese torrente de gallina, desde la Casa Cultural del Palmar abajo Turicentro. A través de las cámaras de PQ25, la pionera típica, Lili Samaniego oficial en el canal de YouTube. Jonathan Gamete en las redes sociales, le corresponde la salida en esta bella ocasión. Al guerrillero del verso, aquí está Francisco Martínez. PQ25 hace la seña como los coches. Ay, morena.
amar, de calanga muero yo. Si tú me dejas de amar, de tristeza muero yo. Vamos con placer a Pito Quiró. Cuando una guitarra suena, como aliviaría mi pena si no pudiera cantar. ¡Lleva la guitarra! Ella como una estrella, ella como una estrella, entre más lejos más bella. ¡Ay! ¡Cacha, Vinicito, mocho, guitarra! Ella como una estrella, sí, ella como una estrella, ella como una estrella, entre más lejos más bella. ¡Au, au! Sé que soy un cantador, que no es que cante bonito, pero brindo mis versitos con entusiasmo y amor. Soy eterno admirador del arte vernacular y me place contemplar cómo hay personas tan buenas que abandonan su faena para venirlo a escuchar. Ahora llegó el mobiliario y no se sienta. Mira cómo son las vainas. ¡Ah! Garganta, a Kerry Kraloma canta.
canta y le canta la mujer. Le canta al amanecer, batallo y no me concentro. Y cuando me solo me siento en el triste trajinar. Yo canto para olvidar las penas que llevo dentro. ¡Oba! ¡Vamos, Samaniego! Mucho Samaniego todavía, carajo. Oye, ¿qué se hizo? Che Hernández, Che Almenda. Ahí sí hay cuentos buenos. Gente de Caputal. ¡Oba! Tan bonita para que si no tiene alma, tan bonita para que si no tiene corazón. ¡Ay, ay! Tan bonita para que si no tiene alma, tan bonita para que si no sabe que es amor. Hermano Tenorio. Saludos, saludos. Ven, siéntese. Se le acabó el cartucho. Aquel que me ve cantando piensa que feliz me encuentro y no sabe que por dentro un dolor me está matando. Solo me estoy desahogando y aliviando mi quebranto para llenarme de encanto al son de mi inspiración, entregando el corazón en cada verso que canto. Atanasio, guitarra, ¡aúbe! Pito, mira. Guitarra, muchacho. ¡Aúbe, aúbe! ¡Ay, Dios mío! Que se revuelque. Muchas veces el dolor y las lágrimas que vierten de mis ojos se convierten en lindos versos de amor. El sufrimiento que insiste, tal vez sería un hombre triste si no pudiera cantar.
El que me escuche cantar dice, ese hombre está contento. Más la tristeza que siento con él lo suelo ocultar. Y si me dirijo al bar, me recibe el cantinero y a su humilde caballero mis confesiones les hago. Y después de cada trago sale un canto lastimero. ¡Vamos, joven! Y yo, ay, morena, ay, 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 florecita del camino, flores del camino ya. Siempre lo canto así cuando voy por el camino. Ese torrente es genuino, es bastante verdadero. Eche parte lisonjero, saloma, y puede hablar. Lo uso para cantar a la hembra que yo quiero. ¡Oba! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay! ¡Ay, hombre! Hacete lejos, cuidado con ese bejuco. ¡Hueva! ¡Rebúsquese! Oiga la muchacha bella, ya, oiga, muchachita linda, yo quiero bailar esta pieza y quiero que sea contigo. Nos vamos para el centro, mi reina, y allá te la canto al oído. Quiero bailar esta pieza y quiero que sea contigo. Nos vamos para el centro, mi reina, y allá te la canto al oído. Mientras que mi Dios me dé la facultad de cantar, no habrá tristeza en mi andar, ni llanto que me rodee. Por el mundo llevaré de mi rima las mejores, inspirado en los sabores de mi campesina esencia, para darle complacencia a mis fieles seguidores.
solo pido al cielo que ilumine mi alma para poder sacarte de mi pensamiento y volver a la calma. Solo pido al cielo que ilumine mi alma para poder sacarte de mi pensamiento y volver a la calma. Torrente suave, pero mucha gente no sabe que algo me está preocupando. Pues me la paso pensando que hasta acá tuve que venir, y es más, le voy a decir que entre Rimas y Saloma ahora me espera una loma que yo no podré subir. Ahí está el carro mío, carajo. ¡Au! ¡Ven acá! ¡Au! ¡Au! ¡Mancho! Voy para la tabla en busca de Rosalena, y si esa no está ahí, tengo otra en Agua Buena. Uy, yo me uy, yo me ama. Sagrado y genuino, toqué un torrente gallino que nunca se me olvidó. Alfredo me acompañó con prestigio, con renombre, que la humanidad se asombre, que el amor es la belleza. Por eso hice la pieza, así no se deja un hombre. ¡Oba! Tiene oído. ¡Oba! La platica que te di, ay, mira que quedaste mal conmigo. Ay, ay. Y dame la platica que te di, arreglemos a la buena o te castigo.
Sería poquito mi sueño, sería el triunfo muy pequeño y triste mi despertar. Yo no quiero ni pensar que si no hubiera logrado este don que Dios me ha dado, gracias Dios omnipotente, puedo alegrar a mi gente en cada verso cantado. Sí, señor, los grandes artistas de la décima panameña en escenario. Lili Samaniego. Por razón de ley. Francisco Martínez, Atanasio Ojo, por la Fiona Típica en vivo, haciendo historia. Desde Palmar abajo de la pintada, para Panamá y el mundo, profe Juan Magallón. Hey, eres tú, Cheto Quesada. Llegó Juan Castillo. Oye, venga el aplauso para los artistas en escenario. La calidad artística de Don Lili Samaniego, un placer, un privilegio tenerlo en este escenario por primera vez. Creo que te viene aquí a Palmar abajo de la pintada. De igual manera, iniciaba entonces Francisco Martínez, Atanasio Ojo, Sebastián Alchán García, iniciaba Francisco Martínez de su propia rúbrica y por acá seguía entonces la secuencia, señor Atanasio Ojo. El hombre. A lo que vinimos yo el hombre. Ahí está, pues viene la siguiente tonada, a carga la señora Betty. Nos rebajaron una botella. Ah, que tenía micrófono. Nos rebajaron la botella. Zapato de lazo verde, color de mi bandera limeña. Ya hay zapato de lazo verde, zapatito de lazo verde. Zapato de lazo verde, color de bandera limeña. Zapatito de lazo. Somebody.
Ahí mismo. Más o menos.